Estamos más que nada informando la ley que se aprobó en diciembre, que es un programa provincial que se llama Febrero se viste de dorado, que lo que busca justamente es generar conciencia y también acompañamiento a aquellas familias y a aquellos niños, niñas, jóvenes que padecen de esta enfermedad. Y por supuesto informarle a la comunidad que este marco y este programa lo que prevé es que las organizaciones sin fines de lucro puedan dictar talleres, capacitaciones, charlas, no solamente a los tres poderes del Estado, sino a la comunidad en general. Y también hacer hincapié en lo que es el acompañamiento y la atención psicosocial y psicológica de aquellos niños, aquellas niñas, jóvenes y también los familiares que son quienes acompañan a ellos. Y por supuesto también dar a conocer que las consultas a tiempo, la detección de esta enfermedad a tiempo puede salvar vidas. En Argentina 1.400 niños, niñas y jóvenes padecen, son diagnosticados de esta enfermedad año a año. Y solamente entre el 70 y el 90% se cura si es diagnosticado a tiempo. Y es por eso que queremos hacer mucho hincapié en la importancia del diagnóstico. Entonces, lo que estamos transmitiendo, no solamente visitando a los trabajadores y trabajadoras de la legislatura, comentándoles nuestra ley, sino a la comunidad, es que al menor síntoma que vean en los niños, en las niñas, en los adolescentes, concurran los padres o los adultos responsables a los médicos de cabecera.